Buenos días, venimos de parte de la Supervisión Escolar 120, el equipo que elaboramos en nuestra supervisión con cabecera en San Pedro Buenavista, municipio de Villacorso, Chiapas, a hacer una visita a la escuela José Vasconcelos Calderón de esta comunidad del barrio San José. Queremos felicitar, estamos muy sorprendidos por los grandes logros y grandes avances que esta escuela ha tenido en muy poco tiempo. Bien, nos encontramos hoy en la escuela José Vasconcelos Calderón del barrio San José. Y primero que nada quiero dar la bienvenida y felicitar al personal que labora en esta hermosa institución. Quiero presentarles al director de la escuela, que es el profesor Alberto Enrique Coronel Castro, que es el nuevo director de esta escuela, para que él nos presente a las personas que laboran con él. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Coronel Castro, soy director de esta escuela, la José Vasconcelos Calderón. Aquí están los compañeros presentes el día de hoy, pero me gustaría más que nada que el profesor Omar, que es el fundador de esta institución, sea él quien les dé lo más importante, ¿no?, que es la información de esta institución. Muy buenas tardes, compañeros, supervisor, compañero Danielito también, que labora en la supervisión escolar. Se les agradece por su presencia en estos momentos en nuestra escuela. Y como bien sabemos, nuestra escuela ha venido creciendo poco a poco con el tiempo, ¿sí? Cuando iniciamos la escuela, iniciamos en una casa toda deteriorada, con paredes falsas. Aquí la escuela no tenía terreno. Hicimos reuniones con los padres de familia, los primeros que fundaron la escuela, y se optó para que fuéramos a la asamblea con los ejidatarios a Buenavista, y ellos aceptaron de que este terreno se donara para que se construyera la escuela, que actualmente lo tenemos a la vista de todos ustedes, ¿sí? Como nos damos cuenta, la escuela ha venido poco a poco, se ha venido transformando, ¿sí? Ya ahorita ya tenemos aulas dignas, ya no sufrimos por las lluvias, porque anteriormente andábamos en ramadas también dando clases, ¿sí? Y ahora sí que agradezco a las autoridades, porque gracias al apoyo de las autoridades es que ya tenemos baños también. Agradezco a la presidencia municipal, más que nada al profesor Adier Nolasco Marina, que nos mandó a construir los baños, porque era de mucha necesidad para nuestra escuela, porque anteriormente se iban a las casas los niños a pedir permiso. Entonces su servidor empezó a hacer la gestión y el presidente municipal con gusto nos lo aceptó, y ya vemos los sanitarios que ya están terminados, ¿sí? Así que también nuestra escuela fue fundada el 20 de octubre del año 2014, ¿sí? Entonces, nuestra institución tiene 6 años de haber sido fundada. Entonces, de 6 años, del primer año hasta ahorita, ya hemos visto un cambio muy notable para nuestra escuela y a la vez para nuestro barrio, porque también San José carecía de energía eléctrica. ¿Y gracias a quién? Gracias también al profesor Adier, que también mandó poner la luz en San José. Y la escuela es la que ha sido beneficiada con varios beneficios, como es la luz, como son los sanitarios y también como es el personal de intendencia. Porque también el profe Adier me ha apoyado mucho, que está aquí también don Mario Cedeño. Don Mario Cedeño es nuestro conserje. Él fueron a la escuela, como dice aquí el prefecto, ahora sí que cara tan bonita le hallamos, que está aseado, también ya todo bien, muchas plantas, mucha vegetación. ¿Por qué? Porque él nos ha apoyado muchísimo desde el año pasado hasta la fecha, ¿sí? Eso es lo que le puedo decir de la historia de aquí, de la escuela, cómo iniciamos, en qué fecha iniciamos, y agradeciendo más que nada el apoyo de todas las autoridades, tanto a las autoridades educativas y municipales,
educativas, porque también nos han apoyado con un recurso humano más, es decir, con un maestro más para nuestra escuela, porque ha venido creciendo últimamente en estadística escolar. Y como mencioné anteriormente, de ahora en adelante, el compañero que es nuestro incremento que vino para nuestra institución es el profesor Alberto Enrique Coronel Castro, que él va a ser nuestro nuevo director de aquí de nuestra escuela. Y entonces también vamos a dar la palabra aquí a nuestro personal de apoyo por parte de nuestra presidencia municipal, al señor Mario Cedeño. Yo soy el conserje de aquí de la escuela, José Vasconcelos. Sí. Yo soy el conserje que doy nombrado ya de Viacor. Gracias a Dios que hasta la fecha estamos aquí con los compañeros. Con respecto a los baños, como se los mencioné anteriormente, son nuevos, ¿sí? Nos los acaban de hacer la actual administración de la presidencia municipal, que es el profesor Adier. En este lado tenemos el baño de los niños, ¿sí? Que consiste en una taza y en un mingitorio. Y con respecto al otro lado, tenemos el baño de las niñas, dos tazas para el baño de las niñas. Entonces es una bonita, y aquí en la parte exterior, en la parte de afuera, también nos pusieron dos lavabos, uno para niñas y el otro para niños. Entonces sí, es una magnífica obra. Como pueden ver, el baño está bien grande. Cualquier persona que pasa aquí lo dice que qué preciosos están los baños. También ya quedó listo los baños con su iluminación. Ya tiene iluminación tanto el de niñas como el de niños, y también en la parte de afuera, ¿sí? Y todo, como vuelvo a decir, gracias al apoyo del presidente municipal. Cuando se inició la escuelita, se inició en condiciones muy deplorables, ¿sí? Como puedes observar, la escuelita inició en este espacio, ¿sí? Pero a raíz del sismo de septiembre del, me corrige si estoy mal en la fecha, de septiembre del año 2017, ¿sí? Ya las paredes estaban muy cuarteadas, era de lámina, muy podrida la lámina, la madera muy podrida también, muy picada, las paredes ya no servían, se despegaban todas, ¿sí? Entonces todas nuestras cosas que tenía yo ahí se me mojaba. Y ahora sí que a nadie se le desea que pase un sismo, pero derivado del sismo ya vinieron lo que son las dos, ya nos construyeron, como puedes observar, las dos aulas móviles que tenemos allá al fondo, ¿sí? Entonces, derivado del sismo, como vuelvo a decir, ya tenemos aquí que nos vinieron a construir dos aulas móviles, y allí es donde empezamos a dar clases. Mientras nos construían por parte del gobierno federal y vinieron a hacer el estudio, y ya nos mandaron a construir el otro salón de clases, el que mira está allá de material. Ese otro salón es el que nos vinieron a hacer, ¿sí? Puede usted pasar a checarlo, que aquí tenemos ya la respuesta del gobierno federal a raíz del sismo, que después de que nos construyeron las dos aulas móviles, ya vinieron los encargados de desastres y ya vinieron a levantar, a hacer el estudio, y que sí, era fundamental que también construyeran un aula más de material. Como le expliqué anteriormente,
el aula que nos acaban de construir por parte del gobierno federal a raíz del sismo del septiembre de 2017. Ahorita ya estamos en el interior de este salón y como podemos observar, aquí sí ya es un espacio digno, ya hay más ampliación. Puede usted observar los materiales que se ha estado trabajando. Cuando yo estaba de manera unitaria, únicamente utilizaba todo el material que tenemos a la vista. Y a partir de ahora que se nos dio la oportunidad de que mandaran un incremento más, entonces el compañero le cedí esta aula porque ya tiene todo el material alusivo ya listo para trabajar de primero a tercer grado. ¿Cuál es el salón que utiliza usted para trabajar en cuarto, quinto y sexto grado? Aquí el compañero Alberto Enrique Coronel Castro de primero a tercero y su servidor. Y su servidor utiliza de las dos aulas móviles que nos construyeron. A partir del que el compañero está, yo estoy utilizando esta aula con el programa de aulas móviles. Y sí, también se facilita de ahora en adelante que ya tenemos más incremento de personal porque el espacio es digno. Está grande también el espacio aquí. Entonces, como puede usted observar, aquí está el aula, ¿sí?, donde yo estoy laborando con los niños de cuarto a sexto grado. ¿Cree usted que se necesita un aula de construcción fija? Sí. Sí se necesita un aula de construcción fija, por lo mismo que nuestra escuela va creciendo. Como puede usted observar, tenemos estas bonitas plantas a la vista, plantas de arecas, plantitas de pinos, que lo fui donando con mi propio costo, de mi propio bolsillo, para que algún día nuestra escuela se vea mejor, ¿sí? Y ahora sí que las plantitas han ido creciendo de un continuo, y no solamente aquí, también aquí en este otro costado tenemos más plantitas de arecas, pinos, arbolitos de guanábana, de almendra, arbolitos de mango, de limón persa, de mandarina dulce, de papaya. Así que es una gran infinidad de plantas que tenemos aquí en la escuela y que ha sido bajo mi propio costo. También el área que comprende nuestra escuela es desde donde está el poste de luz hasta donde está el carrito blanco al fondo. También aquí donde ya está construido las aulas, de aquella esquina hacia esta otra esquina. Ese es lo que corresponde al terreno de nuestra escuela. Y sí está un poco grande el terreno de nuestra escuela y está planoso. Bueno, queremos agradecer de esta manera al profesor Enrique Coronel, al profesor Omar, al señor intendente, las amabilidades que tuvieron en recibirnos, en atendernos, para dejar constancia de el gran desarrollo y cambio que ha tenido esta institución. Muchísimas gracias. Y también aprovecho yo para agradecerle infinitamente al profesor Adier Nolasco, presidente constitucional municipal de Villacorso, por el apoyo que está brindando a nuestras escuelas. Muchas gracias, que tengan bonito día.